¿Quién es? ¿Qué quieres? Shh. Silencio. No saben que estoy aquí. Robert no me dijo que era usted tan hermosa. ¿Quién es Robert? Tiene una cara muy bonita. ¿Quién es Robert? ¡Silencio! Y no le pasará nada malo. Se lo prometo. Pues es muy bien. Sin duda ha sido una buena elección. ¿Qué? No se asuste. Robert me tiene prohibido sobrepasarme con ustedes. Y no le podemos desobedecer. Él está al mando. Me gustaría tanto ver tus ojos. Pero Robert no me deja. ¿De qué color son? ¿Marrones? Me gustan los ojos marrones. Quítame la venda y podrás verlos. No puedo. Si Robert se enterase, me castigaría. Robert no tiene por qué enterarse. Robert se entera de todo. Y no conviene hacerle enfadar. Adiós. Eso no es verdad. No intentas engañarme. Yo soy muy listo. Son muy bonitos. Yo los he visto. ¡Eso es mentira! Usted no puede haberlos visto. Es verdad. Eso es mentira. Robert nunca se equivoca. Pues se ha equivocado. Ella es mi sobrina. ¡Elena! Y yo soy su... ¡Cállate! ¿No pretendes engañarme? Es cierto. ¿Ah?
¿Ah, sí? Dime, ¿cuál es el nombre de su tío? Manuel. ¿Su nombre es Manuel? Sí. ¿Los documentos? ¿Los tienes tú? ¿Yo? No. Robert. Adiós. ¿Estás bien? Mi nombre es Jorge. ¿Y el tuyo es Elena? Sí. ¿Quién es usted? ¿Por qué nos tiene aquí? ¿Qué quiere de nosotros? Siento las molestias, pero son necesarias. Soy Robert. Deben preguntarse por qué están aquí. Pero me es imposible revelarles el motivo. Es esencial que no lo sepan. Si lo supiese, el absurdo de esta situación desaparecería. Disfruten de la cena. Todo es por vuestra culpa. Robert me ha reñido. Os habéis llevado. Y ya no me deja comer patatas. Ya no me caéis bien. Nosotros no hemos dicho nada. ¡Mientes! Es verdad que tiene unos ojos preciosos. Te lo dije. Usted no me dijo nada. Fue Robert. Tengo que preparar la mesa. No me gusta preparar la mesa. Esto lo tendré que hacer Beatriz. Pero no. Tengo que hacerlo yo. Todo yo. Siempre yo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. Me tengo que ir. Está loco. Hay que seguirle el juego. Nos va a matar. Escúchame. Tenemos que estar tranquilos. Robert está muy contento de teneros aquí. Sois muy importantes para él. Coma. Lo he hecho especialmente para ustedes. Me ha quedado muy bien. No, gracias. Eso no es muy cortés por su parte. ¿Beatriz? ¿Sí? Gracias por prepararnos la cena. Muy amable. ¿Ve? Eso es educación. ¿Verdad, señor profesor? ¿Cómo sabe eso? Robert me lo ha dicho. Y también usted no se acuerda de él. ¿Qué? Es normal. Tantos años.
tantas caras. Es imposible acordarse de todas. ¿Cuántas han sido? Tampoco se acuerda de mí, ¿verdad? ¿Ni de Luis? Yo no os conozco. No sé de qué me hablas. Tranquilo, señor profesor. Su secreto está bien guardado. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Por qué me habéis traído aquí? Yo no... Este es el error que equilibra la balanza para que todo esté en orden. Tiene unos ojos preciosos. ¿No se lo habían dicho antes? Bueno, veo que no vais a comer. Yo lo he intentado. Esta noche será la gran noche. ¿Qué hiciste? Nada. Mírame. ¿Qué hiciste? Nada. No he hecho nada. ¿No lo conoces? No. ¿Y por qué te he dicho eso? No sé. Vamos a morir. Y yo voy a morir por tu culpa. Yo no he hecho nada. Sí que ha hecho. Por cierto, profesor, se ha cambiado el nombre. ¿Qué? Luis me ha dicho que usted se llama Manuel. ¿Es que no le gustaba su antiguo nombre, Jorge? ¿O mintió Luis? Mintió. No, yo... Usted ha hecho mucho daño. Ahora está jubilado. Pero usted ha hecho mucho daño. ¿Cuántos ángeles caídos? ¿Cuántos sueños estropeados? ¿Cuántas vidas desperdiciadas porque usted no prestó atención? Yo... Usted no se acuerda de mí. Y probablemente morirá sin saber quién soy. ¿Quieres saber quién soy? ¿No dice nada? ¿Una pista? Lunes, 6 de abril, 1987. Tercero B. Clase de artes plásticas. Aún no se acuerda de nada. Es imposible que no recuerde algo. ¡Samuel! Bingo. Porque tienes unos ojos muy bonitos.